Let's people. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Estamos aquí. Vamos a jugar Halo Reach. Porque tengo el cerebro del mismo tamaño que un maní. Y soy incapaz de jugar Ready or Not yo solo. Porque no mames, ni tutorial tiene el pinche juego. No, no sé qué era. Mi idea era jugarlo con un amigo, pero pues no. No tiene internet ahorita. Porque hashtag chinga tu madre, sí. Y luego para acabar la pobre, o sea, me metí y dije, pues voy a hacer el tutorial y luego me pongo a jugar Ready or Not. ¿Adivinen qué? Ready or Not no tiene. Ready or Not no tiene tutorial. Ready or Not no tiene tutorial. ¿Cómo la ven? Tiene tutorial entre comillas, que tiene una parte donde aprendes a restar gente. O sea, literal nomás llegas y le dices a alguien, ¡tírate al piso! Y lo arrestas. Si te, un güey que arrestas y luego un pinche. Una cosilla ahí, ¿cómo se llama? Una chingadera ahí donde haces donde practicas tirar, pero pues no mames, o sea, no. No sé, no me gustó esa parte, entonces. Es que. No sé, sí creo que tengo que darle un poquito ya yo solo. Pero se me hace que la próxima semana sí lo voy a jugar Ready or Not, porque me lo enviaron para cubrirlo. Y hasta le hago un video a lo mejor de así como. ¿Cómo se dice? Sobre la fantasía policíaca versus. O sea, la idea idealizada de lo que es el trabajo policíaco SWAT. Porque, o sea, Ready or Not, o sea, ni siquiera decir que es idealizado, que hasta cierto punto sí es idealizado. La propaganda, ándale. La propaganda, sí, haz de cuenta, o sea, es que no es propaganda, es más bien de como, es que sí debería ser el trabajo policíaco, pero pues no, no son. Estoy así como, esto es lo perfecto y ni así funciona. El Spartan gordito, sí. No mames, que estoy viendo un artículo de la. ¡Ay, chinga! Sabana en posición. Equipo Saber, informen. Eco 1, sistemas listos. Eco 2, listo. Eco 3, sistemas listos. Eco 4, todo correcto. Se me olvidó que está en medio Recibido. de una pinche Estamos batalla bloqueando las aérea. comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, abran camino hasta la corbeta. ¿Esa nave es humana o es alien? Blanco fijado. Quizá le interese inutilizar sus motores para ver si podemos frenarla. Bien pensado, Savannah. Abordarla será mucho más fácil. Noble 6, he marcado unos blancos. Destruya los motores principales de la corbeta. Lo haré, mi señor. Por el gran viaje. Ah. ¿Cómo era? Ahí está. Sí. Sí. Mi jefita diciéndome, ¿le serviste al perro? Sí, sí le serví. Sí. Yo siempre. Es que le sirvo de comer a mis gatos y luego le sirvo al perro.
Okay. Vamos a ver acá, espérate. Ah, ahí está. Ahí está uno. ¿Cuándo salen los Space Marines? ¿Qué? Noches, bichos, bros, en non-binary host. No recuerdo si Buzz Lightyear. No, había más linchas. Yo la señora trans, mamadísima, en el ahorro, era hermosa. ¿Cómo sabes que era trans? Privilegio racial. No sé por qué, pero primero todo, mandé la Catalog Magazine, me dejó ciscado por haberlo mandado la Magazine. ¿Qué? Star Wars si no lo hubiera comprado Disney. Atención, Saber. Múltiples motores e impulsos detectados. Vienen más enemigos. Oh, no. Ecolosa Sabana actual. ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Oigan, es Star-Lord. Deben ser escuadrones que regresan de patrullar, Eco 2. Que no escape ninguno, Saber. Destrúyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte lo que tramamos. Es mexicano el... Destellos en los muelles de lanzamiento de Popa de la Corbeta. Destruir escoltecas. Uno. Ah, fuck. Se me puede haber matado. Estoy seguro de que en dificultad más cabrona me hubiera muerto. Ya más queda uno. Ven aquí. Puta madre. Fríanlo. No queda nada. ¿Dónde ni usted fue el chico del barrio? No sé. Le voy Mid Marina, pues como Berserk, pero menos gay, no te creo. Noble 6, aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta. Oh, o sea, voy a ir a darme la madre contra los... ¡En su propia nave! ¡Le voy a tumbar el cantón! Acuérdense que está el hashtag DaniTV Comunidad, ahí pueden ustedes poner memes y esas cosas como les guste, como les agrade del directo de cosas de aquí. Me descubrieron de mirar la serie. Ah, qué buena serie. Oh, me En cuanto inutilicemos la corbeta, iniciaremos la fase 2 de la operación Gancho. Wey, ¿cómo puedes? Ah, ok. Yo dije, ¿cómo vergas? Y no. A ver qué. ¡Ah, fuck! ¡Oh, fuck! What the fuck está pasando aquí? Wey, ¿por qué tienen mejores armas? Sí. Recibido contramedidas detenidas, transfiriendo energía y personal a armamento. Bien, Noble. Llevemos esa bomba desde espacial a bordo. 6, diríjase al hangar. Ábrenme. Coronel, vamos al hangar. Noble 5, reúnanse ahí. Afirmativo, me estoy acercando. Keep running and running and running. Fuck, fuck, fuck. Oh, mamá, morir, mamá, morir, mamá, morir, mamá, morir, mamá, morir. ¡Ey! Me morí. Quizás no sea buena idea traer dos armas de tan cercano. Con tanto pinche enemigo. Perfecto. Bien, Noble. Llevemos esa bomba desde espacial a bordo. 6, diríjase al hangar. Vamos a ver qué tienen ustedes para mí por aquí. Un tribilo, no. Ya estoy leyendo Berserk y pensaba que ese Griffin no hizo nada, hermano, pero se entiende. No, ¿dónde vas? Porque hay una parte en la que es así literal, innegable que Griffith hizo todo malo. O sea,
Griffith did literally everything that he could have done wrong, o sea. Una cosa es que sea un líder carismático, que es muy diferente a no haber hecho nada malo. Líderes carismáticos hay un chingo, o sea. No, sí. Griffith es. Griffith literal arruinó la vida a todos. A todos. Ah, los que sobrevivieron, ¿verdad? Los que sobrevivieron su cagadero. Mind you, no fueron muchos. Quieren saber quién sí no hizo nada malo, Catra. Did nothing wrong, Neko. Neko, ne. Ah, pinche grón culero. Pinche grón tragapitos. Mala idea. Ah, no, este no es un rifle. Back a mi time. 6, ve hacia los controles del escudo. Vamos. Me refiero que iba todo bien hasta que God se fue y su plan se cayó, fue torturado. Pero pues se fue porque él, o sea, se fue a la chingada porque él quiso, o sea, por pinche tóxica porque no lo podía ir. O sea, por pinche tóxica, o sea, porque podía dejarlo ir, pero no. Pero no, no. Lo único que él quería al Guts. Él quería Guts para ella. Fellas, ¿is it gay? ¿Es gay irte a coger con una muchacha porque tu novio te. Porque tu mejor amigo se fue y no puedes soportarlo? Y arruinar tu plan que lleva como pinche un Tanto por año esta en moto. proceso. Recibido. 6. Lleve su equipo de asalto al puente. Hay que iniciar el proceso de repostaje de la corbeta con el supertransporte Pinche manualmente. Griffith, Sí, ¿por qué? señor. ¿Por qué 5. no? Quédese con la bomba y aleje a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? ¿Qué tan difícil era no hacer esa pendejada? Doble 6, debe dirigir la corbeta hacia el supertransporte. Diríjase al puente y localice los controles de navegación. Tenemos armas y munición si necesitas. Vamos a ver. Armas y munición. Oh, va a ser. Este juego sí se puede usar dual wielding. Creo que va a ser así como.
Vamos. Savannah, Holland, sufrimos daños estructurales importantes. Debemos alejarnos, coronel. Recibido, Savannah. Estamos dentro. Váyanse. Nos vamos. Sí lo hicieron con amor el último pinche juego de estos cabrones. La fragata ha caído, seis. Oh, fuck. Nobu, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí. ¡Vámonos! ¿Ya viste Flaxman Net? No, estoy esperando a acabar ver Better Call Saul para empezar a verlo. Me encantan los sonidos, son tan pinches icónicos. Fuck. ¡Oh! Tienen poderes como nosotros. Ok, eso está chido, ¿eh? Que sean como jefes. En vinagre. ¿Qué dijiste de mi mamá? Bien hecho, Woods quería que Griffith le dijera que era su igual. En pinche Griffith no le puso la suficiente atención a Woods para andar con lo de la nobleza, por eso se le fue. Si Griffith quería poseer a Guts, y Guts lo amaba, pero nunca, no, que no cuenta, o sea, el güey no sabe qué es. Hablar de todas partes al mismo tiempo en el canal, no, no creo. Decir que Griffith no quería nada sexual con Gus es como negarle lo... No, sí, la neta, sí. Es que es lo que estaba hablando con un amigo el otro día, que sí lo ama, pero Griffith no sabe la diferencia entre poseer y amar. Entonces, por eso no puede... Él no puede amar a alguien y que sea su igual. Entonces... Es una visión muy jodida del amor, la verdad. Muy tóxica, muy... fea, muy mala. Pero, o sea, al final del día es la forma en la que él quiere, entonces... sí, está fea la cosa. Cuando quieras, Double 6. ¡Ah, qué feo! Ark Beta, muchas gracias por suscribirte con tu Prime. Este es el momento indicado para recordarles que... siempre pueden suscribirse con su suscripción de Prime. Tienen una al mes, es gratis. Y... yo la podría usar. Me llega igual que si fuera una normal, así que no lo olviden. Ah, infeliz porque puedo cambiar mi carrera. Finalmente, nice. A ver, si un Facebook te dice que te voltees y ahora eres su propiedad, te volteas y te vuelves su propiedad. No, no, pero es que, o sea, sí. Guts, mi cariño hacia ti es tan grande como la raja que lo voy a hacer ese apóstol y lo del Griffith. Así me gustas, Guts. Lo ama, pero qué feo ser amado por ello. Creo que Guts tampoco sabe qué era el amor. Con Casca es como, ok, si te quiero conmigo, pero...
No, pero pues al menos él como que sabe hablar con ella. Estás viendo The Boys. No, pero ya lo tengo en la lista. Ya estoy planeando el cómic de Guts Griffey, que es que en terapia pareja Casca se siente desplazada porque todo siempre se trata de Guts y Griffey. Cuando digo de todo, se refiere a todo. ¡Oh, eso está ahí! Así eso, me etiquetas cuando lo hagas. Cambia cuando no, tus sueños empiezan a caer en acontecimientos que terminan en el literal infierno por ser buenos amigos. ¡Felas! ¿Is it gay, though? Uy, ¿qué es esto? Un lanzagranadas. Es un lanzagranadas, güey. Ok, hay que defender el pelícano. Ahorita, ahorita, ahorita. Oh, fuck, this is so good. Así se debe de sentir Dios al tener sexo. Es tan sacrilegioso. Sacrilegioso. Voy a eliminar una entera, no mames. Ya se acabó. Pero no te apures. Hay más de dónde vino eso. Si te crees muy chido porque puedes evitar mi fuego. ¿Qué iba eso, pendeja? Ah, tú también, te crees muy vergas. Pues muy vergas, sí fue. Oh, fuck. Ajá. Justo en la cara. Gracias. Y se fue a modo divino jugando Halo más memorable. ¿Has jugado Halo Uts? No. Me pregunto por qué Griffith mandaba a Guts a los trabajos sutiles y no al güey experto en sutileza de la banda. Porque.
Porque porque Guts es porque Guts es su novio, o sea, le pide a su novio, obviamente, o sea, así sea algo así bien sencillo. Oye, Guts, es que jaja, puedes hacer esto por mí. Te voy a querer mucho. La pinche vieja tóxica. Era su forma de tirar las indirectas, básicamente le decía, métete en mi cuarto, escondes. Hablando de series de manga largos, no puedo esperar a que empiece One Piece y lo... ¡Ay, no! Catra hizo lo mismo que Griffith dos veces, no es cierto. Hola, hola, jefe maestro de los pollos, ¿cómo están? Está linda la noche. Bien chido. Y creo que debo de recordar que, pues ustedes pueden apoyar al canal, si quieren, con su suscripción. La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Covenant se reduce. 76 segundos para el destino. Carajo, tendrá que ser así. Son los subtítulos de la Tengo traducción. noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad ¿Tengo del voz? tren, 53 segundos para el destino. Ya. Las malas, el temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6, te van a necesitar allá abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. No. Permíteme hacerlo. No. Diles No. que lo aprovechen. No. Jorge. Creo que todo es más triste porque sabes que no funcionó para nada. Porque Rish también igual valió verga al final. Murió de pie, Jorgito. Sí, son el crudo, somos el crudón suicida. Ay, no, me hiciste pensar en lo de Red versus Blue. No. No. ¿Habrá sentido lo dolor? No creo. Porque si fue explosión, fue muy rápido. Ah, fuck. Y es que si es Sí, es el sacrificio, o sea, no sabes, o sea, el héroe no sabe, o sea, tiene que tener fe. Y yo llorando. Sí, era capitanazo.
Y lo dijeron aquí de que el Griffith, mi amor, puedes ir a matar a estos güeyes así, agarrándole el pichito y haciéndole, haciéndose giritos en en el cabello y acariciándolo acá. Un pincho Guts bien paradísimo el güey. Y ahí mata en nombre de su novia, la tóxica. Aquí Control Kilo. Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxxus. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue Ay, o incinerada. sea, Movamos a los civiles antes de que cambie. es que lo más Equipo triste Control 4 de la muerte de confirmado. Jorge es que se sacrifica para salvar la fragata y dices, ah, pues ya estuvo. Y luego llegan acá como 20 de esas. Oh, shit. Vengan aquí, alienígenas, hijos de perra. Este es mi planeta. Aliens, get out. Compañero, Ahora el noble necesito que 6 te pongas tendrá en que esto. ser Debe xenofóbico. ser una broma. Negativo. Hay que mantener los ojos abiertos. Ahora el noble 6. Ahora el noble 6 será xenofóbico. Kilo 26, Literal. aquí Kilo 40. La corbeta del Covenant nos está masacrando. Fuego de protección final 1, peligro cercano. Yo daré la orden. Cambio. Recibido, Kilo 40. Estaba por Jorge, FPE hijos de 1, la cuando lo chinga. ordene. Estaba por Jorge, alienígenas, hijos de Capitán perra. FPE 1, cambio. FPE F1, fuego. Sujétense los cascos. ¿Se imaginan la liga antidifamación aquí de haciéndote una demanda por todos los insultos xenofóbicos? Ah, fuck. ¿Dónde me dispararon? Por todos los insultos xenofóbicos que se me ocurrieron, así como pinche 20 nuevas Kilo slurs. 40, informe de FBF. Negativo, 26. La corbeta sigue ahí. ¿Qué pedo? ¿Por qué es tanta Kilo pinche loco? 40, FBF 2, fuego. Hola gente, adivinen cuántas nuevas pinches. ¡Mierda! ¿Cómo se detiene a esa cosa? ¿Qué onda, gente? Adivinen cuántas nuevos insultos raciales se me acaban de ocurrir. Muchos. No les voy a mentir, eso fue bastante divertido. ¿Qué onda, gente? ¿Adivinen cuántos nuevos insultos raciales se me acaban de ocurrir para los alienígenas? Como tragapedos. Oh no, Dani está matando güeyes super religiosos que se explotan y se... Oh no. Ey, la Mouse. Siete más por Venezuela, por Argentina. Si fuera el Isekai, el título sería como esa vez que me uní al Escuadrón Noble, pero todos los miembros se fueron muriendo uno por uno para salvar a Rich y al final no sirvió para nada el anime. Entonces ocupa que tu apoyo tenga la habilidad de poder reanimar a los soldados caídos. Que... Espaldas babosas, ese está bueno. Nos están haciendo gaslighting, los brutes fueron descubiertos hasta Halo 2. ¿Por qué hacen como si fueran? Sí, yo soy un espartano. Hola, ¿cómo están, niños? Recibido. Procedan a ayudar a la evacuación. Cambio.
Suéltalo, suéltalo, hijo de la chingada. Fuck. Oh, no. ¿Por qué, Bungie? ¿Por qué no nos haces gaslighting de que ya los humanos ya habían visto los Brutes? Cuando no es cierto, tú y yo sabemos que los Brutes se vieron por primera vez hasta el ataque en la Tierra. Bungie, no me puedes hacer gaslighting, Bungie. Porque tú muerta estás, muerta estarás. Porque solo en mis sueños me atrevo a... Noble 6 invasores. Sargento, bien, Noble 6, mataste a los alienígenas invasores. ¿Invasores? Griffith se portó como deben todos los hombres, son basura y los oímos tienen el deber moral de tratarlos como tal. ¡Ey! Griffith era bueno. ¿Por qué no se convirtió en Beerman? Ah, por el sacrificio que hizo. Entonces Griffith es la típica que te echa a su novio el esteroides, nada más porque dijiste que su arroz le quedó un poquito salado. Así es. De hecho, los que atacaron los primeros planetas humanos fueron Brutes y Grimes en la colonia Harris. ¡No es cierto! ¡Fuera de mi planeta, basura alienígena! ¡No! Señorita, ya no podemos decir eso. Imagínate ser alguien que sobrevivió a la guerra, a varias guerras, ¿no? Digamos que sobreviviste a Rich. Digamos que sobreviviste a Rich. ¿Cuánta gente sobrevivió a Rich realmente? Fueron pocos, ¿no? No, tres. Fueron como la nave, el jefe, maestro. La nave del jefe maestro, No fueron muchos, ¿no? Los que sobrevivieron a Rish. Imagínate que eres de los que sobreviven. Estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior. En cuanto lleguen al puerto de carga, les enviaré el ascensor. ¡No! Bien, todos a cubierto. Estén atentos. Tenemos que defender esta posición. Fucking stop gaslighting me. Ah, fuck. No me puede quitar. No sé qué puede le gustar a Panda. Hasta que las dos está. Y hasta las 10:30. Si eres que hubieran resultados si los protas cogían Berserk y Shira, ¿sí? Dato curioso, el primer alienígena en matar a un humano fue un ingeniero, pero por defender a su amigo Grunt. Oh. Porque según yo tengo los ingenieros, o sea, aborren a la violencia, ¿no? Son 100%. Son 100% en contra de esas cosas.
Entonces es más que nada el hecho de que... Oh, fuck. No es tanto el hecho de que sean malos, es que no... ¡Hijos de tu puta madre! ¿Quién es más xenófobo, el Master Chief o el Doomguy? Ah, yo digo que el Master Chief, porque Doomguy no mata alienígenas, mata demonios. Martillo, dame el martillo. Vámonos. Ahí está el otro martillo. Creería que por aquí hay otro martillo. Sí, de hecho, ese mismo ingeniero creó los motos Brutus para regalárselo a los humanos como un arado de granaje. Fe Maquedo es quien le puso dos armas para la guerra. Derrójate bien, camina con tus ojos y tu pie. Hey, ¿por qué puedes perdonar a Bocha que hizo más mal al mundo que Jinx, Wanda y Griffith? No es cierto, Bocha es una niña, o sea... Al otro lado de aquel vestíbulo, por el hospital de campaña. Wanda literal esclavizó un pueblo y está dispuesto a matar a una niña por sus hijos imaginarios, mind you. Hijos de mentiras, o sea... Esos niños no eran reales, o sea... No dejan de hablar de ti por la radio, Spartan. ¿Te gustaría saltar? Sí, pero... Estos son los Bullfrog. Al otro lado, cuando yo lo diga. 3, 2, 1, ¡salta! Uf. Imagínate que vas así, loca, hay un güey así con un pinche morro. ¡Ah! Imagínense eso, no estaría chido. A ver, que me mame el martillo es que aunque no tenga pila lo puedes seguir usando para lo que es golpear gente. ¡Sí! ¡Al fin se le acabó la energía del martillo! ¡Oh, Dios! ¡Lo sigue usando para golpear! ¡No sigue golpeando con él! ¡Ja! ¿Ahora qué vas a hacer si tu martillo no tiene energía? ¡Procedas a...
Proceda a sumirle la mollera con el, con la monstruosidad de pinches 40 kilos de acero. Uf, casi me mata un putazo. Ahora, ¿qué vas a hacer sin tu poderoso martillo, eh? Spartan. Poñoñoin. Poñoñoin. ¡Pum! El sonido así, el tan. Pinche stock sound effect, tan. Chingados esto. Y aquí vemos una representación de Amy con el martillo pico pico, pero en versión acorazada táctica de mente, ¿sí? Noble 6, me gusta el color rojo de su armadura. ¿Roja? ¡Es azul! Sí, pero le habló fe a Willow. ¿Cuánta liberal, tío? ¡No es cierto! Macha solo es una niña que probablemente tenga los mismos problemas que Amy. Que no tiene atención de sus padres. Es culera así, pero es por eso mismo luz. Se me hace que a mí Bocha sí tiene atención de los padres. Señor Daddy, ¿qué canción le gusta de Panda? Pues esas dos que canté. Llamo Starmel si me molleras. Aquí estábamos de acuerdo que Willow vale por menos 10 veces más que toda la vida de Wanda Rato en esa locura. Era un militante el tipo Jinx vengó a Latinoamérica y Griffith era gay. Griffith literal hizo todo lo que... Todas las cosas malas que podías hacer, Griffith las hizo. With nothing wrong my ass. He defecated through our sunroof. Chicago Sunroof. Pero no, no, nuestro sin luz. Uf. Oh, pendejo, pues te pones ahí al lado del pinche alienígena. Oh, chingue, joven. Hoy procedo a ponerme en medio de un Spartan y su presa. ¡Ah, pinche madre! Y aún así, Bocha es peor, pero tú solo qué. Espera un segundo, ¿Griffith vio Lightyear de pequeño? Sí. Era extremadamente gay, por gods. Gods, por favor, gods, ámame tanto como yo te amo a ti. Gods, yo no te pido mucho. Solo te pido tu eterna e incondicional. Solo te pido tu eterna e incondicional lealtad. Que hagas todo lo que te pido. Y que nunca cuestiones mi mando. ¿Es eso mucho pedir? Mira, el pendejo de Gods viene enculado. No, no, mi reina, claro que no. Yo te voy a dar todo eso y más. Luego la pendeja dijo:
Ay, no, es que yo quiero a alguien que sea mi igual y que quién sabe qué. El pinche la enculada este, el pinche web. Quiero ser mi propio. Quiero hacer mi propia cosa de la verga. Quiero que Griffith me ame. Qué pendejo. Ah, pinche madre con usted. Quiero que Gats me ame, pinche animal. Ya bien personal, ¿no? Ya que ya bien metido en este pedo. ¿Y sabes qué es lo que más me emputa? Princesa, señor Griffith, ¿por qué quiere que me ponga esta armadura gigante para coger a Griffith? Lo haría. Ay, lo de seguro vio cómo Griffith veía casca. Hijo, eso lo prendió más. Así como... ¡Eres mío! ¡Mío, entiendes! Si no eres mío, no serás de nadie, cabrón. Procede a hacer el eclipse. Guts, abre la puerta. Gatsu, abre la puerta. Y pinche Guts con el rímel todo corrido llorando. ¿Es eso mucho pedir? Devoción eterna y sin cuestionamiento a todas mis acciones. Que me vea como la única en sus ojos, incluido sus seres queridos. A control eco, todo despejado. Envíen los pájaros para la evacuación. Recibido, Yankee 9. ¡Ey, pájaros! ¿Que no eras tú el que quería un novio ofendido que te tratara mal? No, pues que hay niveles, ¿no?
No, no pueden pagar nada, Bucky. Tuve suficiente con mi vida. Todo se hubiera solucionado si la fantasía de Griffith, del Griffith lisiado estuviera cuidando a los gods, así con vestido en vez de casca. Sí, definitivamente. Griffith, ¡ni Melindora! Lo único malo que hizo Griffith fue llorarle a gods, ese bien no merecía ni una sola gran. Pero si gods es bien lindo, o sea, es un meco, pero es bien lindo. Es un meco, pero es lindo. Griffith llorando que en el ritmo de correr. Es que soñé que empezaba a luchar para otro y fuiste a la derecha cuando te dije que fueras a la izquierda. Oye, ¿eso pasó? Griffith tenía la Yujiro Vision. Supongo que algunos no nos dimos cuenta de ¡Oh, nuestras no! intenciones. Sube a bordo, teniente. Hay civiles que necesitan ayuda inmediata. Transporte de evacuación, Delta 15 a control No, de Griffith no evacuación, tenía la listo Yujiro para partir. Vision. Delta 15, aquí control de evacuación. Recibido. Proceda a discreción. El espacio aéreo sobre la ciudad es demasiado peligroso. Sigue otra ruta. Delta 15 a control. Tengo un escuadrón de Oh Banshee fuck, atrás. Nos oh fuck. atacan. Recibido, Delta 15. Puede. Mayday, motor de babor tocado. Nos caemos. Intentaré aterrizar. ¿Qué? ¿Por qué Fry está diciendo que vamos a aterrizar? Güey, ¿cómo aguantan balazos estos cabrones? UNSC Stalwart Dawn. Solicito ataque aéreo contra corbeta Covenant en el puerto espacial. Recibido, Fox actual. No hay Longsword disponibles en estos momentos. Cambio. Es que se ve que es una pinche pela perdida. Voy a leer Oye, soy mi pum pum y ahora siento un vacío. ¿Recomendar algún manga de cualquier tipo? Berserk. Es el que estamos hablando. De la pinche. De Griffith Latino. Berserk, o como a mí me gusta llamarlo, las aventuras de Griffith la tóxica. Mucho Griffith, pero también el Guts era súper fácil con el Griffith. Lo que decía, lo hacía sin registrar. Pues claro, es que eso era lo que le pedía. Y pues es que uno cuando está enculado actúa así, ¿sí entiendes? O sea, yo he hecho eso, ¿sí entienden? Fox actual, enviamos pájaros de búsqueda y rescate. Negativo, control. Es inútil. Ah, fuck. Ya está todo jodido. Si sí, esto te muestra como que This is a lost fight. Ah, esta es una pinche batalla perdida. Espartán, sargento mayor Duval. Es un día horrible. Vamos a intentar que no empeore. El Covenant ataca mis baterías de misiles y hay 5.000 civiles al otro lado de la bahía esperando irse. Necesito que armes las baterías y que disparen los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corbeta lleva demasiado tiempo azotándome. Revienta al Espartano. Ok. ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Tienes problemas! Eso no es políticamente correcto decirles monstruos. ¡Cuidado, seis! ¡Fuck! ¡Vámonos! ¡Uy! Transporte civil 7 Eco 3 a Fox. ¡Ups! Mis motores están listos, esperando permiso. Recibido 7 Eco 3, estamos en eso. Perdón, ese. Fue el COVID. Pero Noble 6, las heridas son de impacto con un vehículo humano. Fue el Covenant, dije, verga. El Covenant, ahí se quedó esta conversación, ¿ok? Tenemos que encontrar al tipo que atropelló, mi.
¿cómo se arma esto? Si es esto, ¿verdad? Y heridos a bordo. Debo despegar. Calma, 7. Te están insultándote con el Griffith, él sonriendo, y de repente sientes una sombra y ves llegar un güey dos veces tu tamaño con músculos del tamaño de tu cabeza. Y no solo eso, era pinche espada casi de su tamaño. Y luego respirando así. Beyond fucking pissed. ¿Qué dijiste de mi novia, de pinche Guts? No le hables así a mi novia, hijo de tu puta madre. Griffith es de las viejas. Griffith es de las viejas que provoca peleas en el bar. Creo que ustedes saben a qué me refiero. La culpa de tu voz es que le costaba cogerse y cubrir todos sus caprichos. Transporte civil en el aire. Hoy ha salvado muchas vidas, Spartan. Repito, aquí Noble 2, Noble 6, Noble 5. Aquí 6, adelante Noble 2. Detectamos su transpondedor hace una hora, pero no podíamos arriesgarnos. El Covenant tiene la ciudad sellada. No recibimos nada de Jorge. No lo consiguió. Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue. Bien. Vamos a traerte aquí. ¿Qué le pasó a Jorge? Hola, Dani. Ya estoy de vacaciones. ¿Cómo andas? Tú, mi amigo, bien, a toda madre. Dice, Griffith es el güey que dice mi novia hijo sin salsa, pero Guts es el que te rompe la cara cuando le alzas la voz a Griffith. Sí, básicamente. Es una batalla perdida, o sea. Pero todos saben que es una batalla perdida, entonces ya nomás es. Nomás es como que fuga.
informe tendrá que esperar, teniente. El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando. Cat necesita ayuda en una contraoperación. Me alegra tenerte de vuelta. Lamento volver sin él. Haz que se sienta orgulloso. Vuelve a ponerte las alas, teniente. Vas a pilotar este Falcon. Oh, fuck. Ok. El Covenant tiene inhibidores de comunicaciones en los rascacielos. Cuando los localice, tendrás que destruirlos. Oh. Espera, 6. Uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital. Te marcaré la ubicación. Completa su misión y deshazte del inhibidor. Chale, si está bien pinche triste. Porque estos brillan. Es un escudo miniatura. Contactos a las 2 y a las 10. Los mantendré a raya hasta que puedas llegar al otro lado. ¡Por esa puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! Miren. No es un crimen de guerra si no queda nadie para reportarlo. Síganme para más consejos. Síganme para más divertidos consejos sobre ley internacional de guerra. Tengo que matar al ingeniero. Me encanta cómo salen volando los Grunts. Marcelín.
Fuck. Uy, son un putero, qué pedo. Ya no tengo balas, what the fuck. Ahora regreso en verdad, me pierdo algo, ¿no? ¿Qué hace Marcelina aquí? Papi, te comiste mis papas. Nunca entendí esa canción. O sea, se me hace irónico que el último juego en el que Bungie haya trabajado sea cronológicamente el primero. Muchos gorilas culeros. Fuck. A ver, ¿qué tal todo, Ana? Nada, 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 todo tranquilo, todo sencillo, todo. Ando presumido, soy un vato sencillo, vivo la vida chido y brillo más que tu puto bling bling. Puta madre, déjate. Déjame matarte, cabrón. ¿Qué? Ah, chinga su madre. Quizás una mala idea.
Pinches elites están bien puercos. Nadie no oferta confundir el chumel con Chucho Calderón, no. Nope. Eso nunca pasó, ustedes están locos. El gaslighting no existe, te lo inventaste porque estás loco. No falta mucho para que vuelva a decir que las mujeres no saben conducir. ¡No! ¿Cuánto manqué el pollo? Sí, manqué poquito. La neta pasa es que en tus consolas terminan como con cara de hazme el amor como antes. A mí me pasa desde que conseguí mi PC. ¿Qué? Jesse, ¿de qué chingados estás hablando? Jesse, what the fuck are you talking about? Cabrón, ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguanta balazos este cabrón? Verga, no sé cómo le hiciste. Fuck, a ver si no me muero. Se le metió la Giffen y a su consola. Creo que la misión es My Danny, por eso trata de sobrevivir, ¿qué? No pregunté, vámonos.
Sentido 2-1, adelante. ¡Los Hunters nos están acribillando! Resistan, Noble 6 te dio las coordenadas. Zona asegurada. Oh, fuck. Así que sí se ve. Bueno, resulta que el mundo sí se acabó con un bang. Y uno muy fuerte. Uf. Aliwis. Un millón de gracias, Sierra. Ya creíamos que no salía de... Probablemente no la vayan a... Ah, mira, llegaron por ellos. Nice. Páense, mis niños. Sobreviven a Rish. Ojalá. Hola, ¿han leído The Gray Man? Para mí es el best version. Nope. Cat, ¿por qué leíste un helicóptero en Noble 6? No, es lo inestable que es. Ja, 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 ja. Y lo de la Noble 6. Ja, 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 ja. Oh no. Sigue ahí 19. 7 Delta 19. ¿Me recibe? 6. Ayuda a esos soldados si puedes. Pero destruye el inhibidor, sea como sea. Oh no. Dale a los grandes daños. Ah, cabrón, ¿cómo se puede hacer eso? Yo creo que no van a dejar de salir, bro. Ah, perdón, si es... Bye. Soy el ángel al que le pido una vez que reciben mi lluvia no sentir más. No te apures. La luz del gran viaje me guía. Te daré un primer... Te enviaré al gran viaje. Con todo el amor que tengo para dar. ¡Ay, hijo de perra!
Perro, ¿dónde estás? ¿Es? ¿Quién dejó que Noble 6 leyera la Biblia? Y agarró el peor de ellos, ahora grita frases muy raras. A ver por lo que se ve más arribita. Dios, yo no me alisté para esto. Alienígenas no, yo me largo de aquí. ¿Ahora nos enfrentamos a alienígenas? ¿No teníamos bastante con los de aquí, ahora alienígenas? Yo paso, me largo, me largo. Oye, maricón. Ah, no te apures, a los humanos no nos quieren de su lado. Nos consideran herejes. Y nos van a matar a todos. Fue muy fácil. ¡Oh, fuck! ¡Bichos! Se ven el video del Halo verde, ¿qué? Un antro grunt. Eso suena muy gracioso. Un antro de grunts gris. Dani, ¿con quién crees que empareja Willow al final de la serie? Yo digo que Hunter. No, Bocha va a ser. Bocha va a ser relevante, yo lo sé, chicos. Confíen en mí. En constante estado de negación, yo. No, yo sé, Willow, Bocha. Bocha va a ser relevante otra vez, yo simplemente lo sé. Pinche negación completa. Todo despejado.
Cop Harder. Sí. No, no es Cop Incisivo, va a pasar. Dígame, mi fiel cazador. Dígame, mi fiel bruja de las islas. Mi bocha se fue redimida, como lo esperaba durante la temporada 3. Yo nunca tengo el corazón para decirle a este güey que sus cazadores valieron verga. No, Dani, ya no, yo no te creo. Ah, sí, la temporada 3 de Tom con sus maravillosos 20 capítulos. Mi tío que trabaja en Disney me lo dijo, al final Willow se queda con ella al final. Es el último, entonces. Entonces ya nomás terminamos aquí y nos vamos. Club Herrera. Herrera va con H, ¿no? Oh, aquí es donde se hace bailar los grandes. Fuck. En la izquierda. Este. Planetina no hizo absolutamente nada malo. Exactamente. En una terraza, ¿de qué chingados están hablando? A ver, digan dónde. Lo estoy haciendo por ustedes. Se me hace que sí es aquí porque esta es la terraza.
Abajo del edificio, ¿pero de cuál? Al hospital. ¿Cuál hospital? Azul. No mames. Bueno, que conste que lo hago por ustedes. Voy a asumir que es esa madre morada. Es por debajo del edificio del hospital, a ver, vamos a ver. Esto es lo más bajo que puedo llegar. Ya lo pasé, ¿sí? Aquí vamos a ver qué. Club. Al Club Herrera. Bienvenido a mi cofre de medallas. Es hora de la medicina.
El club y paga tu cover, ¿ok? Ah, fuck. Creí que no me iban a atacar. Me mintieron. Dios. ¿Qué? ¿Qué tiene el micrófono? Oh, se detuvo la música y me empezaron a atacar los culeros. ¿Qué tiene el micrófono? ¿Se escucha raro o qué? El ruidito, nada, sí, así parece que es el de la diadema. Me dio flojera ponerme el chido. Pero no se escucha o. Recibido, Noble. Nuevas órdenes. Cuartel general de la ONI. Necesito confirmación. Continúo la evacuación de. Noble 2. Noble 2. ¿Qué? El Covenant nos ataca con fuerza. Debieron localizar mi señal. Inicia la evacuación. Recibido. Noble 6. ¿Qué sigue? No, sí, ya la próxima vez no voy a usar este micrófono. Es una joya. Ah, yo también te creo y te quiero. Es por hoy, vamos a ver qué. Fíjense en este lugar. Era la joya de la corona. Pero ya no. ¡Hey! ¡Lo lograste! Toda una reunión familiar. Quédatelos. Él te los dio. Yo lo honraré a mi manera. Jorge siempre dijo que nunca se iría de Reach. El grandote era un sentimental.
Dio su vida pensando que había salvado al planeta. Me gustaría correr la misma suerte. Señor, ¿es cierto que los equipos Guante Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior. Es lo que oí. ¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con SATCOM-CAT. Estoy en eso, pero esta consola tiene más metralla que transceptores. No ha respondido a mi pregunta. ¿Quieres saber si estamos perdiendo? Estamos perdiendo. Quiero saber si hemos perdido. El coronel Holland nos llama. ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo. En el cuadrante suroeste de la ciudad, cambio, Sierra 259. Si me recibe, autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal. ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar la seguridad. ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí. Líder Nobu, esta es una llamada de prioridad 1. Si me recibe, responda de inmediato. Sea breve. Aquí, Carter. Sí, señor. Tenemos movimiento. Varios vehículos Covenant abandonan la zona. Y tienen prisa. ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación, mucha. 40 millones de Rutgans. Perdí a Holland. ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal. 90 millones. ¿Origen? Aéreo, cercano. ¿Cuánto? ¡Mucho! ¡No, no! ¿Primera vez? La mía también. Calma, estoy en eso. Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2, a 96 metros al noreste. ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base SWORD. ¿A SWORD? ¡Es del Covenant! Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la doctora Halsey no caigan en manos enemigas. ¿Y no lo están ya? Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. Piensa arreglarlo con una gran operación de demolición. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Rápido! No, 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 no. Fuck. Tuve que pasaron varios días con el cuerpo de ella. Ay, vete a la verga. No, no, qué triste. Güey, pero ¿por qué? O sea, sé que se mueren todos, pero, o sea... Ah. Y la mierda, yo soy tan feo. Sí, pasaron varios días, porque el pasado fue el... Pasaron dos días, porque la misión pasada fue en el 22, en el 26 de agosto. Noble 1, aquí Noble actual. Noble 1, adelante. Necesitamos arrasar esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. La habrán enterrado. Las gráficas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido, Noble 1. Cambio y fuera. Tenemos trabajo. Concentrémonos y acabemos de una vez. Seis, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Ah. Pero.
Chinguen a su madre todos. Sí, ¿verdad? Porque me quedé. Ok, pero ¿por qué chingados pasó eso si... Sí, me saqué de rollo. Porque... Ah, caray, pero ¿por qué? Chale, chinga a su madre todos. Sálganse del Facebook, quiero estar solo. Háganse el Facebook, quiero estar solo. Bueno, vamos a ver si mandaron algo a los memes y luego ya nos vamos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otras cosas. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Quería jugar Madre de 3, pero... Vamos a ver cómo nos va ahorita. Okay. Ahí van los memes. Danny buscando el último punto de control por más de 15 minutos. Los artilleros del helicóptero. ¿Estás perdido? No, no, estaba buscando. Buscando dónde caer. ¡Ja! Se le acaba la energía a tu martillo. ¿Ahora qué harás? ¡Eh! ¡Pong! ¡Poñoñoin! Griffith Goods imaginándose a las otras olas. ¡Qué invisible! Dani hablando de crímenes de guerra y xenofobismo extraterrestre. ¡Sacrilegioso! ¿Cómo me encantas? ¡Sacrilegioso! Aquí está el dibujo que les hago. Estoy feliz del resultado final, pero quisiera saber. La calidad de la luz fogata y el relajante crujir del fuego. Tres ingleses amigos pasan la noche plácidamente esperándome. ¡Ay, qué bonito! Oye, sí, está muy bonito, me gusta mucho. Me encantan los personajes que son así como. Ese sí. No voy a olvidar eso. La palabra del día es gaslighting. Algo que no existe. Muchas gracias. El día de hoy, todo estuvo muy bonito, fue muy divertido y nos vemos la próxima. Chao.